Muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados en el kilómetro 12 por la carretera que de Tegucigalpa se conduce hacia el sur del país. Se ha dado un percance automovilístico en este lugar. Son varias personas que han resultado heridas aquí en este lugar luego que se ha registrado este percance vial. Se habla de varios heridos, entre ellos una fémina que viajaba a bordo del vehículo tipo turismo que ya les voy a estar mostrando. En este momento Cruz Roja Hondureña se ha desplazado hasta este sector. Están llegando aquí los miembros de la Cruz Roja Hondureña para asistir a las personas que se encuentran pues heridos aquí en este percance. Son varios vehículos, dos de ellos son los que han impactado y uno de ellos pues se encuentra prácticamente destruido, otro está pues volcado, está volcado. Aquí están ya los miembros de la Cruz Roja Hondureña, van a asistir a los afectados, entre ellos pues esta joven que se encuentra aquí en una de las camillas ya de la municipalidad, de la ambulancia de la municipalidad de Santa Ana, y en estos momentos pues se le va a dar asistencia. En otro de los vehículos hay una persona que se encuentra atrapada también porque aparentemente presenta algún tipo de fracturas. ¿Usted venía pasando por aquí cuando se este percance, amigo? Sí. ¿Qué fue lo que pudo observar? Mire, yo venía delante de ellos. El carro, él venía a exceso de velocidad. ¿El carro, la camioneta? El Honda Civic que está ahí abajo. Ajá. Ellos venían a exceso de velocidad. Yo tuve que tirarme hacia la cuneta porque casi me llevan a mí primero. Y ahí vinieron a impactar con el otro carro, con el gris que está ahí. Entonces estamos hablando de dos vehículos que han impactado y uno de ellos está volcado. Exacto, el que está allá, el negro. Bueno, muchas gracias. Aquí ya los miembros de la Cruz Roja Hondureña se encuentran en este sector. En el otro vehículo que podemos apreciar allá, es un vehículo tipo turismo, el vehículo tipo turismo que se encuentra ahí en ese sector, pues ahí podemos apreciar que en el interior de ese automotor hay una persona de igual forma que está herida. Son al menos tres personas entonces las heridas. Uno de ellos que viajaba a bordo de ese vehículo tipo turismo ha resultado pues ileso, según me han informado. Y en estos momentos pues una de las asistencias que se está brindando es a esta jovencita que usted puede apreciar aquí, a esta jovencita que está siendo asistida en estos momentos por Cruz Roja Hondureña, por los miembros de la Cruz Roja Hondureña, y va a ser movilizada, va a ser movilizada ya luego de las asistencia prehospitalaria por parte de los miembros de la Cruz Roja Hondureña, pues la recomendación es que sea movilizada a bordo de esta ambulancia de la municipalidad de Santa Ana Francisco Morazán. Esta joven, según me han informado, está pues en estado de embarazo, según datos que hemos conocido aquí en este sector. Por lo tanto, la urgencia asistencial, la urgencia, en este caso, la atención médica es urgente en este caso. Se está haciendo la coordinación también, se está haciendo la coordinación también con los miembros de la Cruz Roja Hondureña, otras unidades para que vengan a apoyar en este percance que se encuentra aquí en este sector. Vamos a tratar, quisiéramos tratar de hablar con la otra persona. Bueno, creo que es el esposo que está en este sector. Más ambulancias están llegando aquí al kilómetro 12, carretera hacia el sur del país. ¿Tiene el nombre ya de la persona? No tiene el nombre de la persona. Aquí miembros de la policía también, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, están aquí en este lugar. ¿Cuál es el nombre de la muchacha, amigo? Eso me ayuda. ¿El nombre de la muchacha cuál es? Se llama Giselle Márquez Canizales y mi hermano se llama Ángel B. Andis Noé Vázquez Torres. Ese hermano traía a mi esposa de Asun Plaza porque ella casi pierde el bebé y ahorita venimos a encontrarlo con esto. Pero todo va a salir bien, hermano. En nombre de Dios, en nombre de Dios, todo va a salir bien. Son dos hermanos entonces los que han resultado heridos, entre ellos la esposa de la persona que acabamos de escuchar en esta entrevista. El otro joven se encuentra ahí al interior de este vehículo. Hay asistencia también por parte de algunos voluntarios que están aquí en este lugar. Y por supuesto que, inspector, estamos en vivo, inspector, vamos a tratar de hablar con el inspector González en relación a este percance vial que se ha registrado aquí en la carretera al sur, kilómetro 12.
Buenas noches, sí, la Dirección de Transporte, a través de su agente, estamos verificando un accidente en el kilómetro 12, carril que conduce de Tegucigalpa a la ciudad de Choluteca, donde participan tres vehículos, dentro de los cuales resultaron tres personas lesionadas. En estos momentos van a ser trasladadas a diferentes centros asistenciales de Tegucigalpa. Dos de los carros han impactado prácticamente de manera frontal, uno de ellos miramos que está volcado. Así es, participan, colisionaron dos vehículos, uno de ellos quedó dado vuelta, el otro sufrió bastantes daños materiales, y dentro de los cuales todavía se encuentra una persona dentro del vehículo. En este momento los paramédicos están por sacarlos del vehículo. Importante la labor de los miembros de la Cruz Roja Hondureña en estos casos cuando se trata de salvar vidas. Así es, una rápida acción que hemos tenido, de inmediato nos desplazamos. Las unidades de la Policía Nacional, de Cruz Roja y diferentes ambulancias de este sector para poder asistir a las personas que resultaron lesionadas. Sí. Bueno, muchas gracias al inspector González. Él ha dado pues algún tipo de dato en relación a este accidente automovilístico que deja tres personas heridas aquí en el kilómetro 12 por la carretera hacia el sur del país. Aquí, pues los miembros de la Cruz Roja están asistiendo en estos momentos a otro de los heridos, mismo que ya va a ser ingresado a esta ambulancia para posteriormente movilizarlo a un centro hospitalario. Tenemos entendido que el hospital escuela. Por otra parte, los miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte hacen lo propio también aquí en este sector. Kilómetro 12, carretera al sur, donde se ha reportado este aparatoso accidente de tránsito que deja tres personas heridas. Vamos a avanzar, ya hemos mostrado uno de los carros, vamos a avanzar donde está el otro automotor, que hay otra unidad que está también de los miembros de la Cruz Roja Hondureña, que están otro equipo que está asistiendo a otra persona también que ha resultado herida y que iba a bordo de este otro vehículo que usted puede apreciar aquí en las imágenes que proporciona mi compañero Carlos Soriano a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Este vehículo, usted lo puede apreciar, este automotor ha quedado literalmente volcado a un lado de la carretera aquí en este lugar, en el mismo pues que ha resultado pues una persona herida y que en estos momentos también con la ayuda de algunas personas que están transitando por esta zona están pues brindando algún tipo de colaboración para que los miembros de la Cruz Roja Hondureña puedan asistirlo de manera más pronta y movilizarlo a un centro asistencial. En el otro extremo de esta ambulancia vamos a poder apreciar que está pues la otra persona que se encuentra aquí en este sector y que ha resultado de igual forma herido, ha resultado afectado. Aquí el momento cuando otro equipo asistencial está brindando pues el apoyo necesario y de manera inmediata movilizarlo a un centro hospitalario en la capital de la República. Recordamos, estamos en el kilómetro 12, en el kilómetro 12 por la carretera hacia el sur del país, donde se ha reportado este aparatoso accidente de tránsito tipo colisión. Dos vehículos han impactado, un tercero de los automotores también ha resultado con algunos daños leves, el mismo que en el momento del impacto iba pasando y se registró este percance vial aquí en este sector. Ese es un impacto bastante fuerte. Bastante fuerte, esos sí. Tres vehículos que han impactado aquí en este kilómetro 12, carretera al sur. Sí. Cuando se trata de este tipo de impactos, cuando hay un carro que lo miramos dado vuelta a la orilla de la carretera y el otro también está, digamos que destruido, en estos momentos podemos decir que hay personas, que estas personas se han salvado de milagro. De milagro, sinceramente, que de milagro es un milagro de Dios, que le ha dado la oportunidad nuevamente porque ni quiera Dios, es un golpe tremendo lo que han sufrido. Fuerte, fuerte. Bueno, muchas gracias. Parte de otros de los testimonios que podemos nosotros recabar aquí en este sector, donde se ha registrado
este aparatoso accidente automovilístico. Son dos vehículos que han impactado prácticamente de frente y que un tercero que iba de igual forma transitando por este punto ha resultado con algunos daños leves. Serán las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte quienes determinen posteriormente qué fue realmente lo que ocurrió en este percance aquí en el kilómetro 12 carretera al sur, que deja pues a estas tres personas heridas, mismas que ya están siendo movilizadas a un centro asistencial en la capital de la República. Alfaro, vamos a tratar de hablar con... Ah, no, aquí está Rommel, así rapidito, ¿en qué condiciones va él? Pues él, por lo que se ve, lo que dice que donde le duele más es el tórax, un trauma en tórax. ¿Y en ese momento lo movilizan? Vamos a esperar, que a ver, vamos a... Okay. Ok, otra de las unidades está en la otra parte, en la parte de arriba de aquí de este, de esta carretera. Podemos decir como a unos 200 metros se escuchan las sirenas de las ambulancias movilizando personas afectadas en este percance automovilístico que se ha registrado aquí en el kilómetro 12 carretera hacia el sur del país. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH con este contacto regresamos hasta el estudio principal.